Hola, bienvenidos a esta Escuela Bíblica de Vacaciones 2020, Grúas y Concreto, construyendo con el amor de Jesús, Hijo de Dios. Estamos muy contentos de que estén con nosotros y como seguramente ya se habrán dado cuenta de cómo estamos vestidos, estaremos trabajando en la construcción. Sí, en la construcción de nuestras vidas bajo la palabra de Dios. Traje mi caja de herramientas para ayudar en el trabajo. Solo por hoy iniciaremos saludando a los símbolos que nos representan, como son la bandera mexicana, la bandera cristiana y la Biblia. Cada uno de ellos tiene un voto y un pequeño canto. Para la bandera mexicana es este. Leamos el juramento a la bandera de México. Prometo lealtad a la bandera tricolor que representa a mi patria mexicana y en el nombre de Dios la amaré, honraré y defenderé con honor. Para la bandera cristiana es este. Leamos el juramento a la bandera cristiana. Prometo lealtad a la bandera cristiana, que representa el reino de mi Señor Jesucristo, y en el nombre de Dios la amaré, honraré y propagaré la fe en el Hijo de Dios. Para la Biblia es este. Leamos el juramento a la Biblia. Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios. Ella será lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, y la guardaré en el corazón para no pecar contra Dios. Pues más que un libro
La Biblia nos enseña que el amor de Dios es el fundamento que dura para siempre. Las lecciones que estaremos aprendiendo son un fundamento de amor, de perdón, de valor, de promesa. Un fundamento para toda la vida. Durante estos días donde nos preparamos para construir con el amor de Jesús, Hijo de Dios, vamos a aprender juntos qué dice la Biblia. Ahora leamos juntos Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Además, tenemos un lema que usaremos todos estos días. Vamos a aprenderlo. Jesús, nuestro fundamento firme. Vamos a decirlo de nuevo. Jesús, nuestro fundamento firme. Y algo más, un canto lema del tema, grúas y concreto, construyendo en el amor de Jesús, Hijo de Dios. Todos estos días estaremos aprendiendo mucho acerca de cómo construir. Y lo mejor de todo, cuando terminemos entenderemos que el amor de Jesús, Hijo de Dios, es el fundamento de todo lo que es bueno. Pongamos mucha atención a las indicaciones y oremos para que Dios nos ayude. Señor, te damos gracias por esta semana que vamos a comenzar. Te pedimos que por favor aprendamos muy bien cómo construir nuestra vida y fundamentarla en ti. En nombre de tu Hijo, amén. Amén. ¡Iniciemos! Vamos a nuestro estudio, a la oficina del constructor. Hola, niños. Les damos la bienvenida a la zona de construcción de la Escuela Bíblica. Grúas y concreto. Como ya les compartieron nuestros amiguitos, el lema de esta escuela bíblica es Jesús, nuestro fundamento firme. Y lo vamos a estar viendo y repasando a lo largo de esta semana para que nos lo vayamos aprendiendo, ¿verdad? Porque
es parte fundamental de lo que estaremos viendo en nuestra escuela bíblica, que Jesús es nuestro fundamento firme. Ahora, desde casita, vamos a repasarlo todos juntos. Lo vamos a decir todos juntos a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Jesús, nuestro fundamento firme. Muy bien, lo hicieron muy bien. Otra parte que vamos a estar viendo durante toda esta semana corresponde al versículo lema que vamos a estar revisando. Este versículo se encuentra en Filipenses 1:6. Si ustedes todavía no lo pueden buscar en sus Biblias, les pueden pedir a su papá o a su mamá que los ayuden a buscarlo. En las Biblias que están en su casa, lo van a poder leer. Dice de la siguiente forma, yo se los voy a compartir. Dice así, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Aquí en la zona de construcción vamos a tener nuestra lección bíblica. La historia que corresponde para hoy es el fundamento del amor. Para empezar nuestra lección bíblica vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos porque en este día nos permites estar aprendiendo más de ti. Te pedimos, Señor, que podamos aprender, que podamos entender ese fundamento de amor que solamente tú puedes ser y cómo también nos amas a cada uno de nosotros sin importar nada más. Te damos gracias por ese amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy les vamos a contar la historia de cómo Jesús eligió a Mateo. Esta historia la podemos encontrar en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Le podemos decir a nuestros papitos que nos ayuden a buscarla en la Biblia y que nos apoyen leyendo, ¿verdad? Bueno, para aquellos que ya saben leer, pues ya la pueden empezar a leer. Mateo era un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos son como los cobradores de agua, de luz, de gas. Así son los recaudadores de impuestos. Generalmente los recaudadores de impuestos se encontraban en una mesa esperando que llegaran las personas a pagar estos impuestos. Frecuentemente los recaudadores de impuestos no eran muy queridos por las personas porque muy a menudo cobraban más de lo que tenía que pagar y todo lo que sobraba se lo quedaban ellos. Entonces, por supuesto que no eran bien vistos por la sociedad, ¿no? Hacían estas cosas que no les agradaban a las otras personas. Un día, mientras Jesús iba caminando, se encontró a Mateo sentado junto a una mesa y le dijo a Mateo, Mateo, sígueme. Mateo inmediatamente se levantó, dejó todo atrás y siguió a Jesús. Mateo, estando lleno de gozo, de felicidad, porque Jesús lo había elegido, le había dicho que lo siguiera, hizo un gran banquete en su casa, una gran comida, donde Jesús y sus discípulos asistieron, pero también recaudadores de impuestos, pecadores, y estuvieron compartiendo y comiendo y bebiendo con Jesús y sus discípulos. Sin embargo, cuando los maestros de la ley, que son los fariseos, que en ese entonces pues eran las personas pues que se sabían la Biblia, que obedecían, que se creía que ellos creían que eran perfectos y que no pecaban, pues empezaron a quejarse con los discípulos de Jesús y le dijeron, ¿por qué Jesús come y bebe con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? ¿Por qué? Pero Jesús alcanzó a escuchar lo que le estaba diciendo a sus discípulos. Y Jesús les dijo a los fariseos, las personas sanas no necesitan de un doctor, sino las personas que están enfermas. Yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Jesús vino por todas las personas que lo escuchan, que lo siguen. A él no le importa si tú eres una persona buena, si tú eres una persona mala, si has cometido errores, si te has portado mal, si has desobedecido a tus papás, si a lo mejor no les has ayudado a tender tu cama o no has prestado tus juguetes. A Dios, a Jesús no le importa eso. Él te ama,
Él vino por ti, Él te elige. En esta historia tan bonita podemos ver el infinito amor que Jesús le mostró a Mateo. Aún sabiendo que era un recaudador de impuestos, que en algún momento a lo mejor tomó un dinero que no era suyo, cobró de más o algo, Jesús mostró su amor infinito en él. Le pidió que lo siguiera, lo hizo parte de él porque ya tenía un plan para él. Así como eligió a Mateo, también te eligió a ti, también me eligió a mí. Lo único que quiere Jesús es que lo escuchemos a través de su palabra, a través de la Biblia, a través de las alabanzas, a través de las historias, a través de las predicaciones. Jesús es lo que pide de nosotros, que lo escuchemos y que lo elijamos. Pues Jesús siempre va a estar ahí para nosotros esperándonos. Él está esperando a que tú decidas elegirlo siempre. Entonces, a través de esta historia podemos ver esa verdad maravillosa que tiene Jesús para nosotros. Que Él decidió amarte a pesar de. No necesitaste hacer nada para ganarte su amor. No necesitaste nada para que Él te eligiera. Él te ama porque Jesús es muy bondadoso, es muy bueno, es majestuoso. Entonces, nosotros debemos seguir a Jesús, debemos obedecerle y debemos amarle. Y debemos compartir con otros amiguitos esta verdad que Jesús eligió amarte. No se te olvide, Jesús eligió amarte por sobre todas las cosas. Aunque creas a veces que eres bueno o que eres malo, Jesús te ama. Hola niños, ya volví. Sé que pusieron mucha atención a la historia que acabamos de escuchar, entonces vamos a hacer algunas preguntas. ¿Están de acuerdo? La primera pregunta es, ¿qué le dijo Jesús a Mateo? Sígueme, fue lo que le dijo Jesús a Mateo. La segunda pregunta es, ¿cómo respondió Mateo a Jesús? Mateo inmediatamente se puso de pie, dejó sus cosas y siguió a Jesús. Pregunta número 3. ¿Quiénes fueron a comer a la casa de Mateo? A la casa de Mateo fue Jesús, fueron sus discípulos, fueron otros recaudadores de impuestos, así como algunas otras personas pecadoras. Pregunta número 4. ¿A qué grupo de personas no le pareció bien que Jesús comiera con otros pecadores y otros recaudadores de impuestos? Claro, a los fariseos, a ellos no les pareció bien porque creían que Jesús, al ser hijo de Dios, no se debería de acercar, ni de juntar, ni de relacionarse con personas que fueran pecadores. Pregunta número 5. Según lo que vimos en la historia, ¿quiénes son los que necesitaban a un médico? Jesús dijo que los enfermos son quienes necesitan a un médico. Pregunta número 6. ¿A quién dijo Jesús que había venido a buscar? Jesús había venido a buscar a los pecadores. ¿Y quiénes son esos pecadores? Los pecadores en realidad somos todos nosotros. Somos nosotros porque cada uno de nosotros a veces no hacemos lo que a Dios le agrada. Desobedecemos a nuestros padres, mentimos, hacemos que nos enojemos o nos peleemos con otras personas. Entonces todas esas acciones a Dios no le agradan. Sin embargo, Él nos ama y por ello Jesús vino por nosotros. Por hoy, eso ha sido todo en la zona de construcción. Confiamos que sea de bendición esta lección para ti. ¿Te parece si oramos? Claro que sí. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de hoy estar aquí, Señor, de llegar a los hogares allá en casita con los niños. Te pedimos, Señor, que lo que hoy vimos y aprendimos en esta lección se quede para siempre en nuestros corazones y en nuestra mente, y que siempre sigamos a Jesús, que lo amemos y que nunca olvidemos que Jesús nos eligió porque nos ama. A pesar de todo, a pesar de nuestros pecados, Él nos ama y siempre nos va a amar. No importa si nos equivocamos, no importa si somos buenos o si somos malos. Jesús lo único que quiere de nosotros es que lo sigamos, lo escuchemos y lo obedezcamos. Gracias, Señor, por la oportunidad de este día, Señor. Te pido que bendigas a todas las personas que hoy pudieron escuchar
esta lección, Señor, y que puedan compartirlo con sus amiguitos, sus primos, con su familia, y que el día de mañana también estén atentos a escuchar tu palabra. Gracias te damos por todo ello, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con las manualidades en la retroexcavadora. Hola, soy Dayan y soy la encargada de la clase de manualidades. Esta semana vamos a estar trabajando con algunos proyectos que nos van a ayudar a reforzar la clase del día. Bienvenidos y vamos a comenzar. Esta es la manualidad del día de hoy. Es un letrero que dice Jesús eligió amar a, y en este caso es mi nombre, que es Dayan. Aunque ustedes pueden poner su nombre o el nombre de su familia. Y nos recuerda el fundamento del día de hoy, que es el fundamento del amor. Para esta manualidad necesitamos dos rectángulos de cartulina o cartón de 22 centímetros de base por 14 centímetros de alto. Para esto pueden utilizar la plantilla que se encuentra en la descripción del video. Necesitamos pegamento, que puede ser en líquido o en barra. Una tira de 25 centímetros de estambre o de listón, que puede ser del color que ustedes quieran. Tijeras y lápiz. Y para la decoración necesitamos foamy, hojas de colores y plumones. Para empezar la manualidad, vamos a tomar uno de nuestros rectángulos de cartón y vamos a ponerle en la parte de arriba dos puntos de pegamento y vamos a pegar los extremos de nuestro estambre. Después vamos a pasar el pegamento por las orillas y vamos a pegar nuestro segundo rectángulo. Después vamos a tomar una tira de foamy o de hoja de color, dependiendo del material que ustedes hayan elegido, y vamos a cortar un triángulo en uno de los extremos de nuestra tira. Y vamos a ir cortando nuestras diagonales. Y es así como nos tiene que quedar. Cuando ya terminamos de cortar todas nuestras diagonales, vamos a tomar un cuadrado de hoja de color y la vamos a doblar. Y vamos a dibujar la mitad del corazón. Y la vamos a recortar. Cuando ya terminamos de recortar todas nuestras decoraciones, vamos a empezar a pegarlas. Recordemos que en nuestra clase de hoy vimos que Jesús decidió amar a Mateo, que era un recaudador de impuestos, y que entonces Mateo decidió dejar todo lo que tenía para poder seguir a Jesús. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando Jesús nos ama, tenemos que seguirlo a Él. Con las diagonales tenemos que formar una línea en la parte de arriba y en la parte de abajo. Cuando terminamos de pegarlas, pegamos los corazones. Y finalmente escribimos: Jesús eligió amar a, y ponemos el nombre. Y así es como queda la manualidad de hoy. También, para terminar, vamos a recordar el versículo del día de hoy, que es: así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Juan 15:9. Y ahora vamos a música al compás del martillo neumático. Hola, niños. Esta es la alabanza del día 1. Vamos a aprender este canto que se llama Continúa en mi amor. Es una alabanza que nos dice que no hay nada mejor que vivir en el amor de Dios. Vamos juntos a cantar. Como el Padre me ha amado, así te he amado yo. De Jesús las palabras, llenas de la verdad, dice: continúa en mi amor, continúa en mi amor, dice: continúa
continúe mi amor, como el Padre me ha amado, así te he amado yo. Del Salvador las palabras quieren que hagamos hoy, dice, continúa mi amor, continúa mi amor, dice, continúa mi amor, continúa mi amor. No hay vida que sea mejor sabiendo quién es Jesús. No hay vida que sea mejor viviendo en el amor que nos da. No hay vida que sea mejor sabiendo quién es Jesús. No hay vida que sea mejor viviendo en el amor que nos da. Continúa mi amor, continúa mi amor, dice. Continúa mi amor, continúa mi amor, continúa mi amor, continúa mi amor, dice, continúa mi amor, continúa mi amor. Demos la bienvenida a nuestros amigos especiales. Le voy a poner a mi obra unos fundamentos muy firmes. Si no, ¡pum! ¡Se me cae mi casa! ¡Ay! Esto me recuerda cómo Jesús empieza una obra en sus hijos con fundamentos muy firmes y la va perfeccionando día a día. Por cierto, el texto lema de la EBB, ¡ay! ¡Se los voy a enseñar! ¡Repitan detrás de mí! Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. ¡Eso! ¡Muy bien! Mañana vamos a repetirlo. ¡Se despide Remy! ¡Dios! ¡Robin! ¡Robin! ¡Ay! ¿Quién me habla? ¡Ay, pues yo! ¡Ay, Pinky! ¿Qué tal? Oye, ¿estás viendo cómo Remy está haciendo una obra? Sí, está poniendo unos fundamentos. Sí. Ay, me pareció que lo está haciendo con mucho amor. Eso es lo que vimos hoy precisamente en la EBB. ¡Ay,
sí es cierto. Creo que hablaron de los fundamentos. Sí, del amor de Jesús hacia sus hijos. Oye, ¿ya te aprendiste el versículo? ¡Robin! Es que me distraje por ponerme a jugar fútbol. ¡Ay! Pues, ¿quieres que te ayude? Sí, por favor, Pinky. Ayúdame para que me lo pueda aprender con mis amiguitos. ¡Ah, bueno! El versículo dice: así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Juan 15:9. ¡Ay, muy bien! Creo que yo puedo. A ver. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Juan 15:9. ¡Ay, muy bien, Robin! A ver, dime, ¿quién ha amado a los niños? Pues Jesús los ha amado. El Padre. ¡Ah, también el Padre! Y también dice que permanezcamos en... ¡en su amor! ¡Ah, muy bien! ¡Ay, sí! Después de todo algo aprendí de ti, Pinky, porque tú eres muy inteligente. ¡Gracias! Yo te lo quiero decir. A ver, yo te escucho, Pinky. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Juan 15:9. Muy bien, Pinky, tú eres muy inteligente. Ay, como mis amiguitos que ya se lo han de ver aprendido. A ver, ¿queremos escucharle? Vamos a repetirlos todos juntos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Juan 15:9. ¡Magnífico! Muy bien. Oye, Robin. ¿Sí? ¿Quieres que te ayude el día de mañana? Sí, Pinky, porque ¿qué tal si me distraigo también? Pero tú me ayudas mucho porque eres muy inteligente. Bueno, pues gracias. Y vamos a seguir viendo a Remy. Sí, vamos. Acompáñame. Es el tiempo de merienda en el camión de comida. Hola a todos, mi nombre es Alison y soy la encargada de manualidades con comida. Durante cada sesión que tengamos esta semana, realizaremos una actividad que nos ayudará a recordar y a reforzar el fundamento del día. Vayamos a buscar nuestros ingredientes y empecemos. Esta es nuestra manualidad del día de hoy y consta de un corazón y una moneda de oro. El corazón significa el fundamento del amor y la moneda de oro hace alusión a Mateo, que era recaudador de impuestos. Para esto vamos a necesitar 2 rebanadas de pan blanco, 1 rebanada de queso amarillo, mayonesa, lechera y un tubito de pecositas rojas. Vamos a empezar cortando nuestra rebanada de pan en forma de corazón. Después de que la hayamos cortado, vamos a cortar la otra en forma de círculo y podemos hacerlo con una tapa de mayonesa previamente lavada. Del mismo modo, vamos a cortar nuestra rebanada de queso amarillo del mismo tamaño del círculo de pan. Para unir nuestro queso con el pan, vamos a poner un poco de mayonesa. Y una vez terminado, ponemos encima nuestro círculo de queso amarillo. Haremos lo mismo con el corazón. Pero en vez de mayonesa utilizaremos un poco
de la lechera. Y para ponerlo de color rojo, vamos a utilizar las pecositas que pondremos encima. Podemos también espolvorearlas si es que no se pegaron bien. Y listo, es así como nos queda nuestra manualidad del día de hoy. Recordando también el versículo que es: así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Juan 15:9. En la excavadora, que son las misiones, nos conectan con otros lugares y amigos. Hola niños, mi nombre es Lulú y estaré con ustedes en este tiempo para ver algunas historias misioneras. La clase de misiones es súper importante porque conoceremos quién es un misionero y qué es lo que hace. Y además, porque ustedes también pueden ser misioneros cuando crezcan. Y desde ahorita tienen que saber qué es lo que van a hacer. Bueno, espero que les esté gustando y que hayan aprendido en esta Escuela Bíblica de Vacaciones 2020 llamado Grúas y Concreto. Nuestro lema: Jesús, nuestro fundamento firme. Bueno, pues este espacio se llamará La Excavadora. La excavadora es una máquina gigante que es súper útil cuando están construyendo puentes, carreteras, rascacielos, es decir, edificios enormes, porque pueden ayudar a mover y trasladar muchas cosas como la grava, la arena. Así que este tiempo entonces se llamará La Excavadora. Bueno, niños, pues empecemos. Les voy a hablar de dos familias. La primera se apellida Los Gordi y la segunda se trata de Jorge Santiago. Bueno, empezamos con la primera. Esta familia vive en Italia, en Europa. Italia es un país súper bonito. Muchísima gente cada año visita este lugar porque tiene enormes edificios, muchos lugares que visitar y porque ahí hubieron personajes importantes. Bueno, si tú no sabes dónde está Italia, es fácil de identificar en un mapa porque tiene una forma así como de una bota, pero con un tacón. Así que después vas a ir al mapa y lo checas, ¿ok? Pues bueno, esta familia de los Gordi viven ahí. Tienen 4 hijos. 2 de ellos son pequeñitos, así como ustedes. Alessia y Ben. Bueno, estos niños tienen 2 hermanas más grandecitas. Una de ellas se llama Mika. Y Mika, el año pasado, fue a un viaje misionero a Israel y pudo hablarles a las personas del Evangelio. Y ella quedó súper encantada, que quiere regresar otra vez. Y también su hermana Emma, apenas hace poquito, fue a Uganda. Les fue a predicar a los de África. Y también ella está muy feliz de haber realizado este viaje. A toda la familia le encanta hablar del amor de Dios. Así es. Bueno, chicos, les quiero preguntar algo. ¿Ustedes conocen o han escuchado hablar de Cristóbal Colón? Yo creo que sí. ¿De Leonardo da Vinci? También, ¿verdad? ¿De Marco Polo? Tal vez no tanto. Bueno, ellos eran de Italia. Y bueno, así como ellos hay muchísimos personajes más.
Y como les dije al principio, en Italia hay muchos lugares que recorrer y que visitar. Uno de ellos es la Torre Inclinada de Pisa. Pero, ¿por qué está inclinada? ¿Saben por qué? Porque desde que la construyeron en un pantano. Imagínense, qué arriesgados esos arquitectos, ¿verdad? Los ingenieros. Sin embargo, lo terminaron de construir. Pero a medida que lo construían, pues se fue inclinando. Pero bueno, ya en los últimos años y décadas lo remodelaron y lo afirmaron. Pero bueno, quedó de esa forma, inclinada. Hoy y esta semana vamos a ver cómo nosotros, cuando creemos en Cristo, su amor para nosotros es un fundamento firme que nada puede moverlo. Bueno, niños, continuamos viendo a los Gordi. ¿Cómo le harán para hablarles a las personas del Evangelio? ¿Saben? Ellos organizan fiestas, organizan muchísimos eventos donde la gente es invitada a asistir, donde pueden ellos hacer nuevos amigos, incluso hacen campamentos para niños. Ellos, junto con otras iglesias y otras organizaciones, pues lo hacen para poder hablarles del Evangelio. Ellos aman mucho a las personas, se interesan por las personas, incluso los invitan a su casa, los invitan a cenar y de esa forma platican y se van ganando su amistad. ¿Saben? Porque cuando hay más confianza entre las personas pueden escuchar más la palabra de Dios. Están dispuestas a pasar tiempo para escuchar la palabra. Bueno, esta también me recuerda a algo que hoy vimos en nuestra clase bíblica. Cómo Jesús se interesaba por las personas. Cómo Jesús convivía con las personas, comía con ellos. Es un gran ejemplo que Él nos da de que nosotros debemos acercarnos a las personas. Porque Jesús también sabía que cuando hay más confianza y más cercanía, más amistad, la gente puede creer en Él. Bueno, toda la semana estaremos viendo acerca de esta familia. Ahora pasamos con la familia de Jorge Santiago. Jorge Santiago es de Puerto Rico. Puerto Rico es una isla por el Mar Caribe, un lugar donde hay montañas y que hace 3 años sufrieron un gran desastre natural, un huracán, donde muchísimas personas murieron, donde realmente muchas personas perdieron sus casas. Por muchos días no había ni luz, ni agua, ni alimentos. Todo se escaseó. La gente estaba muy triste. Este hombre, Dios lo puso en este lugar. De hecho, él es de ahí. Él, cuando era joven, tuvo unos problemas y se tuvo que ir de ahí. Cuando estuvo lejos, en otro lugar, escuchó la palabra y él, tan emocionado, regresó a su lugar de origen porque dijo, mi gente tiene que escuchar la palabra de Dios. Y entonces regresó y empezó a hablarles a otros de la palabra. De tal forma que cuando pasó este desastre natural, él ya estaba ahí. Y aunque él también sintió muchísimo miedo, Dios lo fortaleció. Y Dios le dio muchas ideas para poder apoyar a esta gente. Muchas iglesias, incluso de otros países, apoyaron a este hombre para que él a su vez apoyara a la gente de Comerío. Les dio algunos techos, algunas puertas, ventanas, pero el proyecto que más hizo fue el de
poner lavadoras para que la gente lavara su ropa. Y también el de dar alimentos a la gente. Gracias a Dios por la vida de este hombre y de su familia. En la semana vamos a continuar conociendo de él. Bueno, chicos, estamos casi por terminar, pero les recuerdo que cuando hay una construcción, ustedes quizá han visto en películas o a veces han pasado en la carretera y han visto que cuando las máquinas están así todas trabajando, están prendidas y hacen demasiado ruido, y entonces los trabajadores no pueden comunicarse, tendrían que gritar para comunicarse. Pero ellos usan señales, señas, y aunque estén hasta del otro lado, con las señas se pueden comunicar. Bueno, vamos a aprender hoy unas señas que lo vamos a llamar manos a la obra. ¿Sale? Porque tú y yo también podemos participar. La primera, son cinco. La primera se llama aprende de las misiones. Ora por los misioneros. Segunda. Tercera, participa. Cuarta, da, como si agarraras una moneda o un billete. Puedes dar para los misioneros. Y la última, anima a los misioneros. Un pulgar arriba, como cuando le das like en Facebook. Bueno, pues entonces, también vamos a ir en la semana recordando. Pero tú también puedes participar, ¿sale? Aunque estás en casita, lo puedes hacer. Vamos a recordar rápidamente estas señas. Aprende de las misiones. Ora por los misioneros. Participa. ¿Cómo puedes participar? Para empezar, compartiendo estas clases a un amiguito por lo menos. Da para las misiones y anima a los misioneros. Si no conoces a ninguno, puedes animar a un pastor o alguien que tú sepas que le gusta hablar de Dios. ¿Ok? Bueno, niños, esta ha sido la clase por hoy y mañana nos vemos. ¡Que Dios te bendiga! Nos preparamos para mañana. ¡Hola, Scarlett! ¡Hola! ¿Y cómo te fue en la inspección de la obra Grúas y Concreto? Fue genial, la verdad no pareciera que estuviera trabajando, me divertí mucho. ¿Y ustedes, niños, se divirtieron hoy? Estamos muy contentos de que así haya sido. Y aprendiendo sobre el fundamento del amor con Jesús, Hijo de Dios. ¿Pero tendremos que visitar otras obras mañana? Así es, apenas estamos empezando a construir. Ok. ¿Cómo fue el fundamento del amor con Jesús? Ah, cierto, muy sólido. Cuando Jesús y sus discípulos estaban comiendo en casa de Mateo y algunos maestros vinieron y preguntaron. ¿Pero por qué Jesús come con recaudadores de impuestos y todas esas personas? Cuando Jesús escuchó esto, les hizo saber que Él había venido para mostrar el amor de Dios a todas las personas. Jesús eligió amarme. Yo aprendí que Jesús eligió amarme. Yo no puedo ganarme su amor. ¿Qué les parece si le damos las gracias y cerrando nuestros ojos oramos? Dios, gracias te damos por tanto amor. En Jesús tu Hijo oramos. Amén. Primeramente Dios, mañana nos vemos en la construcción para inspeccionar otra obra, otro fundamento, y ese es el fundamento de perdón. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Las palabras llenas de la
Primero Dios, mañana seguimos construyendo. No faltes.